Grupo Cero Televisión. ¿Cómo son los niños, eh? ¿Cómo son los niños? Gracias. Saluda. 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 Hola, amigos. Hola. Y amigas. Saludamos. ¿Qué tal? A todos. ¿Qué tal, ellas? A todos los del más acá y los del más allá también. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿eh? ¿Cómo está? Los del más allá, acá, decía Tom Lupo. Cuando comenzaba su programa. El vida de Bretón, ¿no? Sí. Para no esperar a morirse, ¿no? Claro. Para disfrutar. Así que dicen que hablamos mucho de la muerte. Sí. ¿Y eso? Bueno, nosotros no, los poetas que elegimos. Nosotros... Sí, ¿no será para disimular lo del sexo? Porque antes nos decían que hablábamos mucho del sexo. Ah, es que va un poco unido. Un poco. ¿Psicoanalista? ¿Cómo un poco? Solo por un punto. Las cosas de las que no se habla. Claro, de esas cosas no se habla. ¿Del sexo? Sí, a no ser que sea ya... Se pasan o no llegan. Se considera pornográfico hablar. Sí, claro. Pornográfico es meterse con la mujer del jefe. Eso es pornografía. Porque bueno, la mujer del jefe es intocable. No se puede con la mujer del padre, no se puede. Pues es lo que están haciendo ahora, ¿no? Con Begoña, con la mujer del presidente. Y algo parecido, ¿no? ¿La quieren matar o la quieren follar? Está el mismo verbo. Es linda, ¿no? Linda, y es dulce, y es suave. Sí, qué cosa, ¿no? Esta derecha y ultraderecha de nuestro país, bueno, supongo que la de todos los países, ¿cómo son de guarros, eh? Sí. Sí. Sin ética, ¿no? Que no estaban denunciando, ¿no? Que no había ética ya. Directamente, ¿de dónde vienen? ¿De los vikingos? ¿De qué tribu vienen? Aquí, España, ¿qué tribu? Nosotros venimos de los indios, ¿no? Pero aquí, ¿de qué tribu? ¿Son los vikingos? Los vikingos tenían un código, ¿no? También hay un... De los que no se lavaban. Bueno, del Cid campeador, ¿no? Vamos a hablar de... Era mucho mejor. Yo vengo del sí, yo soy marquesa, vengo del sí. Bueno, pero ten cuidado con el sí vos, entonces, porque si le decís sí a todo, no va. Sí, sí, sí. Hay que ponerle un no, un límite hay que poner, porque se desvió todo, ¿no? Todo lo mismo, eso es. Esa palabra que usan ahora, el fango. Fangoso, se volvió todo. Las relaciones sociales, las relaciones humanas están embarradas totalmente, como si se hubiese perdido el orden jerárquico, ¿no? ¿Jerárquico? Sí, el padre, después viene el hijo, después viene el nieto, es un orden de jerarquías esa la que se instituye. Si no hay orden jerárquico, no hay ley. Pero en el sentido de que, bueno, de que hay que respetar a los mayores, hay que cuidar y educar a los menores. Ese es el orden, ¿no? Hay un padre, hay una madre. Ese es el orden. Pero acá está todo una mezcolanza, no se sabe. Todo tiene que ser desvirtuado, ¿no? O tendríamos que hacer un programa educativo. Hasta el sexo, ¿no? Con ese lenguaje ambiguo. Para no diferenciar hombre-mujer. Uh-huh. Ah. Porque la jerarquía también, esa que tú estabas señalando, Norma, también tiene que ver con la mortalidad, porque es que es una generación, luego viene otra generación, y nos,
se van muriendo, ¿no? Digo, nos vamos sí, claro, muriendo. Y hay que dejar claro, educar a otros para que lleguen y luego nos puedan superar también, se puedan hacer mejores, ¿no? Que nosotros y... Bueno, esa es la humanización, pero viste, está todo, todo deslocado. Se pueden meter con la mujer de Dios. Ah, no sé, me parece que ahí... ¿A ustedes qué les parece? ¿No hay que poner una barrera a todo eso? ¿No hay que ordenar? Pero es que hace mucho, ¿te acuerdas que el corto que vimos de Menaza del 2003? Ya sí, estaba diciendo que Aznar, que iba de cristiano a la iglesia, estaba robando, ¿no? Dice, el petróleo de los otros países, es decir, que no hay respeto por nada y son los dirigentes que nos están enseñando cómo están haciendo las cosas. Entonces, que como tener un padre ladrón, asesino, corrupto, ¿qué hijos va a tener? Sí, pero que además son perversos porque no están en el poder ellos, pero quieren estar en el poder sin que les hayan votado. Bueno, viste, es el primitivismo, quieren matar al padre y ocupar el lugar del padre, pero se lo tienen que ganar, ¿no? Claro. Pero no solamente con los votos. Con claro, voto, está bien lo que tú dices, ¿no? Por eso que la estrategia de Sánchez seguramente es enseñar que él sí tiene seguidores. No como estos que tendrán 5 que le gusta poder odiar y entonces le ponen, ¿no? Y que él está sacando a la calle toda la gente que lo está siguiendo, toda la gente que quiere que Sánchez esté. Entonces, claro, le está poniendo, ¿no? Poniendo, bah, no sé si van a aprender algo porque esa gente no aprende, pero que está enseñando, ¿no? Bueno, pero el pueblo quiere una estabilidad, si no, no se puede crecer. En la inestabilidad no se puede crecer. El árbol echa raíces para poder sostenerse. Hay una cosa de estabilidad en juego. Si te están pateando, poniendo un palo en la rueda todo el tiempo, te detienen. No te dejan crecer. Y eso es, ¿no?, lo que están haciendo. Pero lo que a mí me gusta mucho, perdona, yo vuelvo sobre la jugada de Sánchez, porque me parece una jugada fenomenal. Es decir, que el tipo está sacando toda su artillería, es decir, todo el pueblo, que no solamente los que lo defienden a él, sino toda la gente que defiende a la democracia, toda la gente de Sumar, toda la gente está saliendo a la calle, y el PP, que no se da cuenta para nada de la estrategia de Sánchez, saborea la crisis de Sánchez. Dice que el PP, el titular, en el periódico dice que saborea la crisis de Sánchez. Dicen, el titular, los populares creen que la denuncia contra la esposa del presidente no tiene recorrido judicial. Hijos de puta, ¿eh? Claro. Necesitan de haber encontrado su talón de Aquiles y creen que han encontrado el talón de Aquiles, que es la mujer. Pero ya lo hizo otra vez, ¿no? Movilizó a la gente justo ahí para que trabajaran otra vez de nuevo juntos para seguir marcando el camino de lo que hay que hacer. Y eso tiene un nombre, es que lo estaba buscando, lo leí en algún lugar, FIU no sé qué, que es como una especie de intento de golpe de Estado, pero a través de las denuncias falsas, porque son de titulares de periódicos, no son basadas en nada real. Cogen extractos de periódicos de ultraderecha y los utilizan para intentar hacer una querella contra algo que no tiene sentido, claro. Pero es para movilizar la opinión pública, pero es que se le ve que no tiene ningún sentido. La jugada de Sánchez fue muchísimo... Contra la mujer, entonces. Es contra la democracia, les da igual los votos, les da igual no sé qué, les da igual todo. Quieren estar en el poder, quieren seguir mandando, quieren seguir ocupando, quedándose con todo... Y seguir con corrupción y que nadie les pille. Y... Es contra la mujer, yo creo, es contra lo femenino. Sánchez está llevando lo femenino muy adelante y tiene mucho miedo a la mujer. Me parece, el conservadurismo quiere a la mujer en la casa, cuidando de los hijos, que la mujer no trabaje, que no lo femenino no esté. O sea, trabaje pero siendo un hombre, no siendo una mujer. No, pues Virginia, es que desde que la mujer trabaja, los hijos están mal educados. Por culpa de la mujer.
Sí, piensan eso, piensan. Si estuviera en la casa haciendo de comer, y los niños estarían más sanos, como antes. Claro, y que aumenta la violencia, eso. Porque la Pero este es el producto de antes. Antes dio estos frutos. Ese antes que tú mencionas, dio estos frutos. No, la mujer tenía que obedecer a su marido y ahora quieren hacer lo que les da la gana. Están equivocadas. Tienen que obedecer a su marido como toda la vida. Tampoco es que la mujer quiera hacer lo que le da la gana. Quiere poder también participar en lo social, quiere escribir... Pero quiere... si no pueden, no les da la cabeza. Solo pueden bolsitos, falditas y esas cosas. Claro, claro. ¿Dónde no. se van a meter? No. Que se van a hacer putas o no sé qué piensan. Bueno, eso es lo que quieren también. Porque para ellos es o virgen o puta la mujer. No hay femenino, vamos, que no hay posibilidad de que la mujer produzca algo novedoso, algo nuevo, un país mejor, otras opciones para la gente, para el pueblo, y bah, es que eso no existe todavía, y me parece que cuando atacan así a la mujer del presidente, porque el presidente también tiene un lado femenino importante, este presidente, ¿por qué si no están todos tan obcecados con él? Si está rodeado de ministras el presi. Sí. Y aparte le desean todos ese odio tan radical hacia él. No digas que no es deseo reprimir. Sabes que había mucho la derecha y mucho mariconcete. ¿Eh? ¿Mucho qué? ¿Qué? Mariconcete. Mucho eso. Sí. Que ellos van de machotes, pero que no cuela, ¿eh? Que no cuela. Claro, sí, que no son homosexuales, ni siquiera son maricones. Porque esas jugadas son de maricones. Digo, los hombres arreglan las cosas de otra manera. Tienen huevos y hablan o pelean, pero estos son sucios, hacen cosas sucias. No se quieren, luego no tienen huevo de sostener sus palabras. Ah, le agarran frases falsas, que ellos son falsas, inician todo el recorrido y luego dicen, sabemos que son falsas, pero... Son maricones. De dictadura falsa, de dictadura blanda también, que es como una impotencia, ¿no? Además que está muy bien la carta que ha escrito Pedro Sánchez, que la ha publicado en las redes sociales, ¿no? Porque habla también de cómo los otros, la oposición, no tienen ninguna idea, nada que dirija su campaña política, que es solamente una cosa de oposición, pero en contra de todo, que no tienen ideas que dirijan el país. Y eso lo denuncia en la carta que escribe, ¿no? Que está muy interesante. Nada. Ninguna ayuda, ninguna idea para ayudar a la población, nada. Siempre peleando. Pero que somos guerreros, somos, no sé, las tribus primitivas parecemos. Lo que pasa es que gastan mucho dinero en drogas esas personas. No saben divertirse, tienen vicios caros. Entonces hacen cosas raras. Cuando una persona consigue el dinero con su trabajo, respeta más la circulación del dinero, respeta más a sus clientes, tiene que mantenerse más fiel a los pactos, porque tú no puedes, tú engañas a un cliente una vez, el cliente no viene más. Pero estas personas consiguen el dinero ilícitamente, pero porque lo usan ilícitamente. Si no, no se entiende tanto carroñerismo, no se entiende. Son estafadores, son gente que hace cosas, bueno, que lo gasta de la misma manera. ¿Qué dice? ¿Que están en el poder y son drogadictos? La mayoría de las personas de la derecha, sí, tienen vicios raros. Ajá. Perjudiciales para la salud, digo que no, porque vicios tenemos todos. Pero tienen vicios raros, hacen cosas raras, raras de perversas, de insalubres. No tienen una ética, no se ven sus actos ninguna ética. Si atentan contra los de sus propias filas, si lo hemos visto hace años, con varias personas de sus propios partidos que habían sido fieles súbditos de sus consignas y luego las han tratado como la mierda. Entonces no tienen ningún rigor en lo que persiguen. Persiguen eso como los mafiosos, como, ¿no?, como los narcotraficantes, que te doy un tiro por la nuca, ¿no?
mafiosos tienen más ética, ¿eh? La mafia... Bueno, la mafia tradicional, claro. Tiene leyes la mafia. Tiene leyes, tiene una educación, pero... que se le da, ¿no? Bueno, es como Estados Unidos, ¿no? Que pone el frente a otro y luego ellos se quitan de en medio y dejan al otro que caiga con todas las culpas. Esto no tiene educación. Que también Pedro Sánchez en la carta, ¿no? Dice, siempre hablaré además desde la razón, la educación y... la posición. Hay un montón de personas que le apoyan. Por las ideas. Es decir, que son personas que también que pueden no estar de acuerdo en algunas cosas ideológicamente, pero hay proyectos en común y hay una idea de este es el que mejor puede representar esa idea de progreso o de defensa de, bueno, de un pueblo o de una población que es diversa. Pero la mayoría de la población española no son propietarios, no son empresarios ricos, ¿no? Son gente... autónomos, trabajadores y además un muy importante flujo de población inmigrante que está ahora en nuestro país, que es algo que antes no existía. Entonces esas personas también tienen derechos y obligaciones. Y yo creo que Sánchez es ahora mismo el político que más representa, pues, a un sector, bueno, considerado el mejor político de Europa actual. Ajá, ajá. Representa más la idea de la política. Y además es un líder, no solamente en España, sino que es un líder internacional. Ya está tomando un puesto, está el tipo hablando con todo el mundo, ha intervenido en el conflicto con Palestina. Sí. Digo que el tipo tiene una posición dentro de lo que puede, ¿no? Pero dentro de lo que puede se está metiendo. Y además no se pelea con lo que es imposible, con lo que va a tener, ¿no? Lo que decía Menaza ahí en una de las entrevistas numerosas que hay, donde él dice que el Estado es un Estado burgués, que no le va a permitir renovar algunas cosas o tocar algunas cosas. Y ves que él no se pelea contra lo, o por ahora, lo inamovible, sino que se pone a trabajar sobre lo que sí se puede ir modificando. Es una inteligencia y además lo ves que habla con todo el mundo, tiene una amabilidad, es un gran líder. Y que vamos a ver las consecuencias ahí de su, ¿no?, de su estrategia, porque también ha reaccionado cuando tocaron ahí, se metieron con su mujer para, vamos a ver lo que provoca eso, a mí me parece muy interesante. Tiene una puntualización también, es un límite, ¿no? Es un punto, algo, decir, mira, que estamos aquí ya como hordas, vamos, ya como locos, que hay que poner una ética a este avasallamiento, de que no puede ser, hay cosas que no se pueden permitir. Claro, porque no, ya toca todos los campos, toca la justicia, que ya se puede cualquier cosa. Puede coger un titular y denunciar a alguien por una cosa que es falsa, donde hemos llegado, o sea, ¿qué punto? Nos hace reflexionar a todos, ¿no? Parando de la reflexionar unos días también nos hace pensar a todos eso. ¿Qué queremos? Y la gente se reúne ahí en las manifestaciones y va conversando. Porque es un acto social la manifestación. Uno va a la manifestación también, ¿no? Como hay otros que van a iglesia, digo, que van a la manifestación para hablar con la gente. Me hice pensar ahora que lo femenino es lo único que puede cambiar lo inamovible, la poesía, digamos, el arte de lo imposible, porque luego la política trabaja sobre lo posible. Yo espero que no lleguen al asesinato, ¿no? No, Norma. Y bueno, pero es lo que queda. Te metes con la mujer del padre después que viene el asesinato, el crimen. No, ya vino el robo, ahora falta el crimen. Bueno, pero a veces hay errores, ¿eh? Hay locos, porque están provocando tanto odio, que después parece como si dentro del grupo de ellos que se legitimiza. Ya, sí. Digo que es como... No, no van a poder.
Bueno, no sé por qué se asombran tanto, porque no tienen el recuerdo del asesinato de Kennedy. A la Kirchner, a la expresidenta de Argentina, la apuntaron con un revólver en una manifestación. Está el crimen ahí latiendo. Ya no podés más con el enemigo, lo tenés que matar. Sí, aquí ha habido suicidios raros. Sí, pero Dos suicidios, se me escapó la pistola, escopeta y me... Ha habido varios. Pero bueno, entre ellos, no han salido fuera de sus filas por ahora. Para protegerse. Ha sido entre ellos para que no hablaran, para... Sí. Yo no creo que puedan hacer eso en este momento. Bueno, poder pueden. Europa no puede. Hombre, puede ser, puede haber un loco, pero tampoco va a ser. Claro. Como el Papa que va sin escolta y va por la calle caminando, le protege Dios. Hay protecciones que no son de la tierra. La verdad que no se explica porque yo pensaba que lo iban a liquidar mucho antes, con las cosas que hace y que dice en esa institución podrida como estaba. Es todo un milagro. Cuando son necesarias, como un mandato, yo qué sé, hay cosas que no nos podemos explicar, no se entiende. Pero sí pasan cosas muy buenas también. Hombre, que tengamos un presidente como Sánchez, no se entiende en un país como el nuestro. Digo, que se haya producido ese presidente es una suerte. O se entiende porque había que poner orden, si no. Pero se entiende porque era necesario que surgiera así, ¿no? Bueno, pero hay muchos lugares donde es necesario. Digo que... Me acordaba la frase que decía Menasa, ¿no? Preséntenme el premio Nobel que a veces se equivocan. ¿No? Es decir, se equivocan con sus propios principios. Sí. Te digo que a veces no se enteran. Es que, ¿ves? Lo estratégico de lo que hace Sánchez y la oposición ni se da cuenta que es una maniobra estratégica. Mir, es para unir. Quizás el lunes va a decir que no vuelve. Entonces, claro, ¿qué cabeza tienen? Que a veces se equivocan. Muchas veces se equivocan, pero en contra de ellos. Porque si pensasen que es una estrategia para movilizar a la gente, no estarían reaccionando como están reaccionando ahora. Sí, su propia tumba al final. Sí, seguro que están encargando las cortinas para cambiar la decoración de la Moncloa esa. Para sí, puede ser, puede ser. Es que están pensando que ahora... Bueno, ahí tú te decís, ¿qué pasa si Sánchez demite? ¿Qué pasa? Nunca visto. Es un vacío de poder, decía la Ayuso. Es un vacío de poder. Ay, me pongo ¿Se yo, cree me pongo que yo. Porque el tipo lleva 5 días hay un vacío de poder? Anda ya, te lo vamos a decir cada vez que te tomas vacaciones, boluda. Qué boluda que es. ¿Está vacía? Oye, hablando de vacaciones, no tocan vacaciones, ¿no? Ay, todavía no tocan vacaciones. Todavía no. Tampoco tocan vacaciones, ¿no? Pero sí que tenemos varios actos culturales próximamente de homenaje a nuestro maestro Menasa. Así que tenemos una agenda intensa y hermosa también para encontrarnos con el público. Pues seguimos grabando, ¿no? No paramos. Claro. Sin parar, todo el día. Bueno, seguimos el próximo día. Sí, suenan las campanadas de la iglesia. Muy bien, nos ha avisado Norma. Muy bien. Aquí a estas horas todavía suenan las campanas. Así que, quién sabe lo que puede pasar luego. Hasta la semana que viene. Chao. Wow, un abrazo. Yeah. Adiós. Yeah. Chao, chao. Canción desesperada y festejo el verano. Como a mí se me canta. El lema de Grupo Cero es: si somos más, podemos ser mejores. Cada semana quedamos, conocemos a poetas,
Nos intercambiamos, reflexionamos juntos, siempre en buena compañía. A leer, aprender a leer y escribir poesía es un reto muy bonito. Nos encontramos una vez a la semana y la verdad es que está muy bien. Como dicen los poetas, cuantas más palabras se tengan, mejor se vive. Poco a poco vamos construyendo una visión y una propia voz, incluso poética. La poesía es la verdadera historia de los pueblos. Voy perdiendo la vergüenza al expresarme, porque también el grupo hace que se soporte eso. A mí el taller de poesía me encanta. Os recomiendo bastante. Si todo está destruido, no caben dudas. La única posibilidad es poética. Es una experiencia nueva.